Llegó el 2021. Que aunque el 2021 no se sienta tan diferente que el 2020, por lo menos estamos en un año nuevo. ¿Qué es la que hay, corillo? Y bienvenidos al fucking 2021, puñet. Que este año sea mejor que el 2020. Bueno, corillo, pues hoy les tengo un Q&A, preguntas y respuestas. En uno de los videos anteriores yo les dije a ustedes que si ustedes tenían cualquier pregunta, que me lo dijeran en los comments con el hashtag pregúntale a Janji. Para celebrar el 2021 escogí 21 preguntas o 21 preguntas. Me colgué. Ay, qué sé yo. Tengo 21 questions. ¡Uepa! Voy a empezar con la pregunta que más me preguntaron. Janji, ¿piensas regresar a Puerto Rico? Pregunta Avi Troyer TV. Andy también me pregunta, ¿volvería a Puerto Rico aunque fuera de visita? ¿Volvería a Puerto Rico? ¿Sí? ¿Cuál pueblo sería? Do you see yourself ever returning to PR? You had a chance to get a good job in the island, would you consider moving back? O sea que si encuentro un buen trabajo en la isla, regresaría. Básicamente la misma pregunta. En verdad que... Esto es una pregunta como que complicada. En este momento en mi vida, obviamente mi carrera es bien importante. Este poder sostenerme es muy importante. Yo creo que no me mudaría permanentemente a Puerto Rico por básicamente la razón de poder sostenerme. Pero si tuviera un trabajo bueno y muchas oportunidades en Puerto Rico, sí, yo me tiraría para Puerto Rico y viviera. Y si tuviera como que el choice de vivir en donde me dé la gana, de verdad que yo viviría o en San Juan o en Isla Verde. Como que en mi corazón yo soy como que un city girl. Pero también es como que yo no he vivido en otro lado además de Nueva York por los últimos 16 años de mi vida. O sea que para mí ahora mismo como que no puedo visualizarme mudándome para un sitio que no es como Nueva York. Pero a la misma vez, yo soy bien adaptable. O sea que si mañana yo digo, mira, me quiero tirar y hacer un cambio de vida y me tiro a Puerto Rico y vivo en Puerto Rico, como que it's okay, it's como que me voy a adaptar. Sofía Cruz pregunta, ¿cuál es tu comida favorita de PR? Esto sigue una pregunta difícil porque si ustedes me siguen en Instagram, a mí me encanta comer. Comida es mi vida. Y la comida favorita mía de Puerto Rico tiene que ser... Uy, esto es difícil. El mofongo. Yo no sé por qué, pero el mofongo a mí... Con unos camarones en salsa criolla, una carne frita al ladito, tú sabes, el crunch, tú sabes. O unos tostones al ajillo. La ensalada de pulpo, yo no sé por qué, en Puerto Rico sabe diferente. O sea, la ensalada de pulpo aquí que yo he pedido sabe buena y todo, pero como que no sé, la ensalada de pulpo de Puerto Rico sabe diferente. Yo no sé qué están comiendo los pulpos en Puerto Rico, pero... bien rico. Ah, el pan sobao. Ok. Yo sé que eso es como que no es comida, como que un plato de comida, pero maldita sea el pan sobao. Ponerle mayonesa entre medio, entonces lo hago como un sándwichito y lo pongo en el pan con un poquito de mantequilla por afuera y le hago ps, ps. Oh my god. Es tan y tan y tan y tan y tan rico. Este, y los quesitos. Yo no sé, pero me encantan los quesitos. En verdad que todo en Puerto Rico es rico. Ay, la tripleta, Dios mío. Y el sándwich medianoche. Eso no lo tenemos aquí en Nueva York. Jorwin Javier pregunta, ¿considera a los boricuas como tu tipo de hombre para enamorarte? ¿Te gustan los cacos? Ok, estamos aquí como que yendo un poquito personal, mi amor. Ok, hablando claro. Ok, cuando yo vivía en Puerto Rico, a mí mi tipo de hombre eran los cacos. I was a teenager. Yo tenía como 14, 15, 16 años, ¿sabes? Eso es otra etapa de mi vida que es muy diferente a lo que es ahora, ¿verdad? Pero para mí, en verdad que no es un tipo de hombre. Para mí, a mí no me importa si tú eres caco, si tú eres rockero, si eres whatever. Para mí lo que más me importa es como que un hombre que sepa cuidar a su mujer, number one. Número dos, hello, que sea fiel, ¿ok? Esto sería otro video para otro día, pero todos mis novios boricuas, puertorriqueños. La confianza.
La confianza, la sinceridad, ser fiel, eso para mí son unos valores muy importantes. Y para mí no importa caco, boricua, negro, chino, amarillo, chinita, no me importa. Si tú eres un buen hombre que me sabes cuidar y me da amor y me tratas bien y eres fiel, eso es lo único que me importa. Pero sí, me he enamorado de boricuas, de puertorriqueños. Mayoría de mis novios han sido puertorriqueños. Hasta ahí lo dejamos por hoy. Lila pregunta, ¿cuál es tu primer idioma y el más que usa? Mi primer idioma fue chino, cantonés para ser específico. Ese es el idioma que hablaban mis papás. Ahora mismo el idioma que más hablo es obviamente inglés, porque estoy viviendo en Nueva York. Inglés es como que el idioma con que me comunico con todo el mundo aquí. Manuel Hernández pregunta, ¿a qué te dedicas? A la vida. Yo trabajo por una corporación americana. So, lo voy a decir en inglés porque como que no sé cómo traducirlo en español correctamente. Mi trabajo oficial, my day job, es a sourcing manager. Yo trabajo en supply chain y lo que hago es que I source and manage sourcing. ¿Cómo se dice sourcing? Espérate. No sé cómo decir sourcing en español, o sea, que dice Google Translate abastecimiento. That doesn't sound right. Anyways, eso es lo que yo hago. ¿A qué me dedico? En verdad que YouTube. A mí me encanta YouTube, aunque ahora mismo es mi hobby. Me encantaría tener YouTube como un full time job. Un trabajo de verdad que me pague, que me pague. So, espero que en el 2021 el corillo crezca. Tú sabes, hasta el fin del mundo. Para entonces poder dedicarme aquí, poder poner más videos para ustedes. Hanguear, vacilar con ustedes, tú sabes, como que... This is my happy place, okay? This is my happy place. Genesis pregunta, me da mucha curiosidad saber qué estudiaste en la universidad y si te dedicas a eso actualmente. Quería añadir que es muy cierto lo que mencionas de la economía de Puerto Rico. Cuando terminé mi bachillerato estuve trabajando en retail, cobrando el mínimo por un año porque no conseguía trabajo en lo que estudié. Ahora estoy en doctorada y honestly, aunque siento esa preocupación de who knows if I would actually find a job cuando termine. Love your vids though. Te quiero, Genesis. Yo fui a la universidad aquí en Nueva York. Yo estudié administración de empresa, en inglés operations management. Y gracias a Dios, I was lucky. Y cuando salí de la universidad, conseguí trabajo en supply chain, que es el trabajo en la que yo estoy ahora. Llevo casi 7 años aquí, como que on and off. It's a long story. Ernesto José Silva dice, ¿cuándo llegaste a Puerto Rico por primera vez? ¿Tus papás sabían algo de español? Saludos de Cabo Rojo, Puerto Rico. ¡Hueva! Sí, mis papás sabían español. Ellos habían pasado un par de años en Venezuela y tenemos familia que vivía en Venezuela, en Puerto Rico. O sea que el español como que corría por la familia. India B pregunta, ¿qué es lo más bien brutal extrañas de Puerto Rico? Porque yo son las playas y el jangueo. De seguro, de seguro, de seguro. 100%. La playa, la comida, el jangueo. Además de eso, sería como que la gente. La gente, el ambiente, la cultura. ¿Sabes? Siempre que yo voy para Puerto Rico, yo me siento tan y tan como que... No sé cómo explicarlo, pero es como que... You know, si tienen cualquier otra pregunta, pregúntamelo en los comments con el hashtag pregúntale a Janji para que yo pueda verla y te puedo o responder o usar tus preguntas para otro video. Brenda Rodríguez pregunta, hola Janji, ¿has visitado China? Sí, cuando era chiquitita estaba en China, pero nunca regresé a China hasta que tuve como 26 años. Y hice un vlog y todo en mi canal inglés, lo linkeo si quieren ver ese vlog. Pero la primera vez que regresé a China después de que me mudé de allá, para mí fue un mega culture shock. Que yo me sentía tan alien porque nunca en mi vida he estado rodeada de tanta cultura china. Y todo el mundo allá hablaba mandarín o cantonés. Y mi chino es como que... not so good. Pues me sentía como que bien extranjera en China. Pero bien cool a la misma vez. Me abrió los ojos a la cultura china así como que bien, bien brutal. Tú sabes, yo aquí en Nueva York, yo veo mucho de la cultura china porque tenemos Chinatown, tenemos muchas culturas aquí en Nueva York. O sea que lo he visto todo. Pero cuando tú vas para ese país,
es otro mundo. Tú sabes, la comida, la gente, the mannerisms, como que el ambiente, todo súper diferente. Tener esa experiencia de conectarme con mis raíces chinas, porque como saben, yo me crié en Puerto Rico, o sea que yo no tuve esa experiencia de como que tener esa cultura bien, bien, bien asiática, bien china en la casa. Eso estuvo bien cool, estuvo bien, bien cool. O sea, yo soy bien orgullosa de ser boricua, pero también soy bien orgullosa de ser china. Tú sabes, yo cuando era chamaquita, yo me abochornaba de ser china, pero ahora como que I embrace it. Es parte de mí, de mi identidad, y como que quiero aprender más de la cultura china porque I'm a really bad Asian. Naida pregunta, ¿tus padres también hablan español? Sí, mi papá no habla nada de inglés, él habla el español mejor que el inglés. Y pues mi mamá también español, o sea que sí, mis papás hablan español. Mario Ayala pregunta, ¿extraña alguna festividad de Puerto Rico y cómo lo comparas con las festividades de los Estados Unidos en Nueva York? Es bien diferente en verdad, y yo creo que sí, 100% extraño las festividades de Puerto Rico. Tú sabes, estar con la familia de tu familia y de tu amistad, el corillo completo ahí en la marquesina jangueando con las cervezas tiradas ahí, con el pernil y el arroz con gandules y los pasteles. De seguro que sí extraño eso, porque ustedes saben que en Puerto Rico cuando se celebra, ¿verdad? O sea, no hay de menos y se celebra. Para mí, aquí en Nueva York, muchas de mis amistades y mi familia somos de como que de cultura latina. O sea que cuando nos juntamos, antes de COVID, obvio, nos juntamos en grupo, era como una fiesta bien mega latina, tú sabes. Pero si fuera a comparar como que festividades en una barra en Puerto Rico comparado con Nueva York, súper diferente. El vacilón es completamente diferente. Es bien fácil hacer amistades y como que vacilar con alguien en Puerto Rico en una barra así entre amistades y amistades. Aquí en Nueva York es más como que tú y tus panas y that's it, y todo el mundo en su propio mundo. Sari Valentín pregunta, si tuviera un hijo, ¿qué cultura primordial le enseñarías? La cultura mía, el chin spanglish, whatever es eso, sería como que una combinación de cultura latina, china, americana, me imagino, porque obvio yo quiero que mis hijos, hijas en el futuro sepan español, chino e inglés. Y no sé, como que nunca lo he pensado. Yo creo que para mí la cultura es la crianza tuya, y la crianza mía sería una mezcla de todo. Mariluna pregunta, saludos de Bayamón, Puerto Rico. ¡Uepa! Si fuera que puedas volver al tiempo, me encanta esta pregunta. Si fuera que puedas volver al tiempo, ¿qué le dirías? ¿Qué le dijeras a tu pasado, niña o adolescente? That's a good question. Yo creo que yo le diría que al carajo lo que piensen la otra gente. Yo he pasado muchos años de mi vida como que caring way too much de lo que la otra gente piensa de mí, y tratando demasiado de complacer a la otra gente. Primero tú y después los demás. Porque yo soy una persona, y no sé si es porque soy Pisces, yo soy una de esas personas que como que me ofrezco mucho a la gente, y no es algo malo. Es bueno ser una persona empática y una persona que cares about other people, ¿verdad? Pero como que a veces yo pongo lo que otros quieren antes de lo que yo quiero. Y también le diría que si el hombre te trata mal, bótalo. Porque he tenido demasiadas experiencias con hombres que they're not the best. I wish que yo hubiese supido cómo salirme de esas relaciones más rápido de lo que estuve. Pero también creo que todos tenemos que pasar por cosas malas para poder aprender. Cuando la vida nos va bien, no hay ninguna lección de vida que uno aprende, ¿verdad? La mayoría de las lecciones que nosotros aprendemos son de los momentos malos, los momentos en que we failed, en los momentos que duelen. O sea que Víctor Jiménez pregunta, ¿cuáles eran tus aspiraciones laborales viviendo en Puerto Rico, y si cambiaron al llegar a Nueva York? ¿A qué te dedicas? Ok, so la parte de que a qué me dedico
eso ya la contesté. Cuando yo estaba en Puerto Rico, yo cuando estaba en la high, pensando en qué quería hacer, you know, like going to college and stuff, yo quería ser fashion designer. Me encanta el arte, me encanta el media y me encanta como que la ropa. Y cuando llegué a Nueva York, pues para mí fue más como que una mentalidad de business, yo creo. Cuando llegué a Nueva York estudié administración de empresas. O sea que mi aspiración siempre ha sido ser como que una business owner, tener mi propio negocio. Mis padres tenían un negocio, o sea que ellos eran unos business owners. So, a mí en mi mente, en mi vida siempre me he visto siendo casi como ellos, como que corriendo mi propio negocio, siendo my own boss, you know, like badass bitch. Camila Terrero pregunta: ¿por qué no estudiaste en PR en la universidad? ¿Cómo fue tu experiencia en la universidad? No estudié en Puerto Rico en la universidad porque mi mamá me quiso sacar de Puerto Rico para estudiar en Nueva York. Y pues no, yo conté toda esa historia en otro video de por qué me mudé de Puerto Rico. Te pongo el link aquí en no sé dónde. Y yo en verdad quería estudiar universidad afuera de Puerto Rico. Yo quería estudiar en los Estados Unidos. ¿Cómo fue tu experiencia en la universidad? No estuvo mala, pero pudo haber sido mejor. Yo fui para una escuela que era en New York City y yo no me quedé ahí como que en los dorms ni nada. No vivía en la universidad como hacen muchos estudiantes que se van afuera del estado. Like you dorm or you're like living on campus. La experiencia es bien diferente. So yo vivía en casa de mami y iba a la universidad, pero a la misma vez trabajaba. O sea que mis 5 años de universidad fue escuela, trabajo. O sea, sí vacilé un poquito, pero como que la experiencia fue bien diferente. Estuve bien enfocada en tener una carrera, bien enfocada en tener un título en el trabajo para cuando yo saliera de la universidad tuviera trabajo. So me fajé mucho en esa y como que yo siempre fui bien independiente. So, no quería pedirle a mi mamá dinero ni nada de eso. So, yo quería trabajar, buscarle mi dinero, buscar mi experiencia para cuando saliera de la universidad estuviera como que setia. Si hubiera una cosa que yo pudiera cambiar y hacerlo otra vez, sería ir a estudiar en otro país. Studying abroad. Eso fue una cosa que yo como que I regret not doing. Jen Lee pregunta, te pregunto, ¿qué idioma hablas con tus padres? Spanish English. En verdad que yo hablo una mezcla de idiomas porque mi chino es terrible. No me puedo como que expresar 100%. O sea, con mi papá pues a veces le hablo en inglés. A mi mamá mezclado con español, mezclado con chino. Con mi papá es como que español y mezclado con chino. David López pregunta: cuando te dicen la palabra Puerto Rico, ¿qué es lo primero que piensas? Mándame saludos, please. ¡Saludo, David! Lo primero que se me ocurre en la mente cuando pienso Puerto Rico es la playa. Irónicamente, cuando yo vivía en Puerto Rico, yo no me pasaba en la playa así como que todos los fines de semana. Irónicamente. Pero las veces que yo volví de Puerto Rico a visitar, o sea, playa es lo primero que yo estoy ahí 100%. O sea, voy para la playa casi todos los días que estoy en Puerto Rico. Segundo, es comida. Es comida, I'm sorry, es comida. De Matos TV pregunta: ¿qué te motivó a hacer tu canal? ¿A qué te dedicas hoy? ¿A qué se dedicó tu familia a llegar a Nueva York? Wow, hay muchas preguntas. Se voy a contestar las primeras dos preguntas. Ok, ¿qué te motivó a hacer tu canal? Lo que me motivó a hacer es, ok, si ustedes no saben, yo tengo un canal en inglés. Ese canal llevo casi desde el 2012 con ese canal, o sea que llevo casi 8 años. Yo quería hacer video en español, pero ese canal empezó en inglés y toda la audiencia ahí fue en inglés. So dije, ok, voy a empezar otro canal en español. Y en este canal en español no me tengo que preocupar de lo que estoy diciendo o que la gente no me entienda. Y que la gente me encuentre por encontrarme, you know. Desde que yo empecé YouTube, a mí me encanta y me fascina como que lo que es YouTube. Lo que es crear videos, contenido, conectar con la gente. Y yo creo que la razón por la cual me gusta tanto es porque tengo la oportunidad de por un video conectar con tanta y tanta gente alrededor del mundo en Puerto Rico. O sea, yo me siento, no sé,
Es como que un hogar para mí. It's home, ok. Y la otra pregunta, ¿a qué te dedicas hoy? Ya yo contesté eso. ¿A qué se dedicó tu familia a llegar a Nueva York? Bueno, mis papás son inmigrantes chinos, o sea que cuando llegamos a Puerto Rico, mayoritariamente fue en el mundo de los restaurantes. Mi papá trabajaba en un par de negocios de comida china y eventually ellos abrieron su propio negocio de comida china, fast food. Y pues ahí fue que empezamos, así empezamos y ya. Yeah. Gringo los almendros pregunta, ¿cómo aprendiste el inglés tan rápido y tan bien como tú lo hablas? De los tres idiomas que habla, ¿cuál es el preferido que tú prefieres hablar? And yes, you do have an accent when you speak English, pero that's what happens cuando eres boricua del encanto en New York. Ok, so, hacho los comentarios de ustedes. Me dan vida con tus comentarios, ok. ¿Cómo aprendí el inglés tan rápido? Pues yo fui a una escuela privada en Puerto Rico, se llamaba American School, y en ese colegio, pues, todo era inglés. Todo era inglés, excepto la clase de español. O sea que, cuestión de que si tú hablabas español, no en la clase de español, te daban un warning, ¿ok? El papelito rosita te lo daban. Y de los tres idiomas que hablas, ¿cuál es tu preferido que prefieres hablar? En verdad que depende. El español es mi preferido porque me siento como que se me sale. Y me expreso como que bien, bien libremente. Pero en el inglés, pues, se me hace más fácil explicarme con palabras, porque obviamente aquí en Nueva York no hablo mucho español con la gente alrededor de mí, so me puedo, I can articulate myself better in English, pero en el español como que me siento más yo. Ángel Ortiz pregunta, ¿te gusta más el hombre boricua o el chino? Oh, he estado con los dos y no. Oh, this is getting personal. Los dos son bien diferentes, porque yo he estado con boricuas de Puerto Rico y boricuas de Nueva York, pero solamente he estado con un chino de Nueva York, ¿verdad? So, para mí, no tengo una preferencia porque los dos tienen un pro y un con. La base común para mí es un hombre bueno, un hombre fiel y un hombre que me ame y me quiera y me cuide. So, si tú eres boricua y eres eso, you're for me. Si tú eres chino o eres eso, you're for me. Si eres, no sé, alien y eres eso, eres para mí. JoyDX87 pregunta, si tuviera un hijo, ¿cómo lo llamarías? Oh, en verdad que no lo he pensado, pero sería como que un nombre raro, con la letra Y. Con la letra Y, porque a mí me encanta esa letra, obviamente, Janji, hello. La última pregunta del día, José05 dice, ¿color verde, rojo, avión o barco, carro, motora, novio o novia, perro o gato, banana or peach, beef or pork, oh my god? ¿Verde o rojo? Si es un verde así oscuro, como el couch mío, ese color, como que un verde esmeralda. ¿Avión o barco? Depende. Avión para viajar de lejos, pero barco para vacilar. Un yate. ¿Motora o carro? Carro, 100%. Las motoras me dan terror. Me dan terror. He visto tantos videos en la internet de la gente que se descocotan en las motoras y me da un fucking miedo. ¿Novio o novia? ¿Novio? ¿Perro o gato? Perro, 100%, porque I love the dogs. ¿Banana or peach? Esto es como que una pregunta sucia. ¿Banana or peach? Me gustan los dos, to be honest. ¿Beef or pork? Beef. ¿Fruits or vegetables? Both. Thank you for reading my questions. Thank you for asking them. Okay, wow. Este video estuvo bien mega largo. Aquí llegamos hasta el fin. Anyway, corillo, hasta aquí llegamos. Espero que hayan disfrutado este video y como que conocieron un poquito más de mí. Los quiero con cojones y te veré en mi próximo video. Chequeamos.